Queremos que en todo el imaginario de la gente ya recuperemos la presencia que tuvieron los abuelos del Teatro Zulima como una institución de prestigio y de buenos eventos que se ocurrían acá. Queremos hacer eso y por eso es uno de los motivos que tenemos con la Alianza. Sabemos que ellos nos van a traer unos grandes espectáculos y que Cúcuta nos lo merecemos, ¿cierto? Hoy vamos a abrir este evento con una obra de teatro que se llama Estupor y temblores. En francés se llama Stupeur et tremblement. Es una adaptación de una novela de una escritora belga que se llama Amélie Nothomb. Y la actriz que nos va a ofrecer este espectáculo se llama Leila Metzital. Et en fait, stupeur et tremblement, parce que les Japonais doivent s'adresser à l'empereur avec stupeur et tremblement, c'est l'origine du titre. Et ce que j'ai aimé, c'est justement de voir ces femmes de culture opposée, occidentale, japonaise, et qui en même temps sont des étrangères l'une face à l'autre. Là, à l'intérieur du cerveau. Si à 25 ans, tu n'es pas marié, tu auras de bonnes raisons d'avoir honte. Si tu ris, tu ne seras pas distinct. Si ton visage exprime un sentiment, tu es vulgaire. Bah en fait, c'est Stupeur et tremblement, la pièce, le monologue, est en tournée dans 17 pays. Donc dans des pays où il n'y a pas du tout de communauté japonaise, orientale ou moyenne-orientale. Mais j'ai l'impression à chaque fois de rencontrer vraiment les personnes. C'est-à-dire que plus on est singulier et plus on parle à l'universel. Donc c'est vrai que j'ai la chance de vivre une très belle aventure avec ce spectacle parce que je viens aujourd'hui à Cúcuta. Dans deux semaines, ce sera à Buenos Aires, demain, ce sera à Bogota et je rencontre des publics qui s'approprient l'œuvre, qui réagissent de façon très différente par moment et en même temps, c'est toujours un partage. Thank you.
pareció espectacular. Nunca pensé que llegara a ser una artista, una misma actriz francesa, a interpretar una obra, un monólogo donde se veía el trabajo, uno se, como se transportaba a ese momento, uno vivía todos los personajes, todo lo que estaba pasando en francés, muy emocionante. Yo me sentí como en el paraíso. Estaba muy feliz, me gusta que la Alianza Francesa haga esas presentaciones con los convenios extranjeros y con las diferentes empresas acá como Cerámica Italia. Muy bonito, muy chévere y qué bueno que se promocione la cultura. Un excelente contenido, una propuesta bastante interesante para los cucuteños que pues ha estado de gira no solamente en Colombia sino en todo el mundo. Uno de los primeros espectáculos que vienen de orden internacional de este 2014 de la Alianza, entonces bastante interesante, sobre todo el contenido de la mujer, muy propicio para este mes, toda esa reivindicación que mencionaba la actriz en su monólogo. Pues estas son las actividades que debemos promover en la ciudad, ya que pues son espacios abiertos a toda la comunidad y permiten como tener un punto más de acercamiento hacia la cultura, hacia otros mundos, sí, que nos permiten pues ampliar nuestros horizontes de igual manera.